Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a aprender cómo aclarar el cabello sin decolorar, cómo aclarar el cabello oscuro para obtener un color rubio, rubio oscuro, rubio claro, depende de la altura de tu cabello natural. Lo que vamos a necesitar va a ser peróxido del 30 o peróxido del 40 y el tinte de su preferencia. Voy a agregar el tinte 922. Como este tinte no tiene cenizo, voy a agregarle un tono cenizo, bueno, un corrector azul, nada más una pizca. Ahora voy a agregar unas gotitas de aceite de argán y la cuarta parte de una ampolleta de pH. Ahora voy a dividir mi cabello en cuatro secciones. Este procedimiento lo puedes utilizar si ya tienes el cabello rubio y tienes crecimiento. Puedes aplicarlo empezando del crecimiento y después en largos. O si tienes tu cabello virgen, lo puedes aplicar en parejo. Lo puedes aplicar empezando del crecimiento y pasando a largo. O si tienes el crecimiento claro y las partes largas de oscuras, puedes empezar de largos y al último el crecimiento. Yo en mi caso primero voy a empezar en el crecimiento y voy a empezar de atrás hacia adelante. Ya que aplicaste en crecimiento, lo dejas reposar de 15 a 20 minutos y de ahí te pasas a largo. Pero si tu cabello en la parte de los largos ya está clara, utiliza peróxido del 20 o del 30 dependiendo de la textura de tu cabello o viceversa. Si te aplicaste primero con peróxido del 40 en largos, te aplicas en crecimiento como es una zona virgen. Aplícate con peróxido del 20 o del 30 en crecimiento. Ya que pasó el tiempo de poción del crecimiento, ahora me voy a aplicar en largos. Igual empezando de atrás hacia adelante. Para que se distribuya mejor, podemos utilizar un peine y peinar cada mechón.
ahora voy a dejarlo 20 minutos más o hasta que se empareje la tonalidad. Y lavamos como de costumbre con champú y mucho acondicionador o mucho tratamiento, cualquiera de los dos. Esto es para cerrar la cutícula.